Bienvenidos, yo soy Ariel Loaiza y esto es ¿Qué tan Geek? El programa donde vemos qué tan geeks son nuestros invitados. Hoy tenemos a Alan y a Pablo que nos están acompañando desde Atillo y Desamparados respectivamente, así que hay buena representación hoy. Caballeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos. Pura vida, Ariel, gracias a Dios aquí, feliz por la oportunidad. Excelente, muchísimas gracias. ¿Sí son así geeks ustedes, medio algo le hacen o cómo se consideran? De la vieja escuela, ¿verdad? Correcto, yo igual, un poquito más antiguo. Ok, se las puse que yo estoy seguro que las van a pegar o tienen alguna noción de lo que han visto. Ok, chicos, con ustedes, bueno, como ustedes vieron la semana pasada, estamos con un formato nuevo, así que se los voy a explicar rápidamente. Ahora es por casillas. Cada uno va a ir escogiendo una casilla, luego otro y así sucesivamente. Las casillas de patrocinadores tienen bonus especiales, así que les recuerdo que esas tienen cosas especiales que los pueden ayudar a ganar el juego. Y las que están en amarillo, las casillas random o de riesgo, son las que les llamo yo, tienen de todo un poco. Como pueden tener cosas buenas, pueden tener cosas malas. Ya es una casilla de riesgo que usted tiene que decir, me la juego, voy ahí a ver qué me sale. Repito, pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas no tan buenas, ¿verdad? Tienen 20 minutos, ¿ok? El juego dura 20 minutos y al finalizar, el que tenga la mayor cantidad de puntos se lleva una cena doble en Casa Manga. También el que haga la mayor cantidad de aciertos en los audios se va a llevar un certificado de 15.000 colones de compra en Manequineco CR y también hay premio en efectivo en la casilla de maquinitas.club que ya les voy a, les voy a explicar más adelante, pero sí, ahora tenemos también premios en efectivo, ¿ok? Caballeros, vamos con Alan, entonces voy a poner el tiempo, recuerden, son 20 minutos. Si Alan escoge casilla y no sabe la respuesta, Pablo tiene la oportunidad de contestar y así sucesivamente en las casillas del otro, ¿ok? Vamos, entonces, okay. A partir de este momento, inician los 20 minutos de juego y Alan es el primero en iniciar. Entonces, Alan, usted me dice qué casilla quiere. Número 4. La casilla número 4, el cofre número 4 dice que tiene, ok, pregunta de Virtual Learning Academy por 5 puntos, ¿cuántas temporadas tuvo la serie de Two and a Half Men? Mientras que Alan piensa, le recuerdo que Virtual Learning Academy es una empresa con más de 12 años de experiencia en la que ustedes pueden aprender inglés, portugués y también carreras que los ponen a trabajar desde ya. Ahí están en pantalla todas las páginas con la información de Virtual Learning Academy. ¿Cuántas temporadas tuvo la serie de Two and a Half Men, Alan? 9 temporadas. 9 temporadas, ok. ¿Pablo quiere decir otro número? Sí, yo, si no me equivoco, creo que son 14 temporadas. Ok, 14 temporadas, Pablo. 9 temporadas, entonces, Alan. Y vamos a ver... 12 ¡No! temporadas, así que ninguno de los dos, no hay puntos. Seguimos, entonces, sí, hasta el momento, 0-0, ok. Turno de Pablo para escoger casilla. Número 7. Número 7, casilla número 7 dice, ok, vamos con el juego del alfabeto por 20 puntos, ok. Como está ahí, cada jugador tiene un minuto para decir la mayor cantidad de nombres según la letra y categoría que les toquen según los dados, ok. Las categorías están ahí, 1 es anime, 2 videojuegos, 3 películas, 4 series, 5 cómics y 6 escoge categoría, ok. Entonces voy a ponerles por acá lo que es el dado para que ustedes escojan. Bueno, más bien en este caso es el turno. No. Pablo fue el que escogió la casilla, entonces Pablo va a iniciar, ¿ok? Pablo, usted va a tener el dado rojo, ¿ok? Ahí está viendo en pantalla el dado rojo, ¿ok? Vamos a lanzarlo. Entonces dice que es 6. 6 escoge categoría. Entonces usted me dice qué quiere. Películas. Películas, ok, películas. Voy a pasar las cartas para este lado. Usted me dice cuándo me detengo, ¿ok? Con esa. Okay, esta ya. Que estoy sosteniendo. Sí. Ok, es la letra Q. La letra Q, ok. Me tiene que decir entonces en un minuto la mayor cantidad de películas que empiecen con la letra Q en 3, 2, 1, corre tiempo.
Quicksilver no. Quicksilver no es película. No tiene película, Quicksilver. Oiga, le tocó. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Muy bien, una. En español sí está bien, bien. Bien jugado. Quinceañera. Le cuento que está bien jugado. Quinceañera es una novela, ¿verdad? No, sí. Es que no hay muchas, hay muy pocas. Lleva 30 segundos. Querían coger a los niños. Querían coger a los niños, muy bien. Dos. 15 segundos. Qué difícil. Bueno, le cuento que para la Q lo ha hecho muy bien, digamos. No tengo más. Queen, la película, okay. No sé. No se llama Queen, pero tiempo, ok. La película se llamaba Bohemian Rhapsody, no se llamaba Queen, así que, pero hizo, ¿cómo es que se llama? Hizo dos, lo cual está bien, me parece muy bien. Vamos ahora con Alan. Ok, Alan, aquí está tu dado, vamos a ver. Ok, cinco. Cinco es cómics, ok. Cómics. Cinco es cómics. Personajes, bueno, la mayoría de cómics se llaman igual que los personajes, entonces... Ahí tenés, ok, voy a poner las cartas acá, vos me decís cuándo me detengo. De acuerdo. Listo, ahí. Ok, la que tengo en la mano o la que está arriba del mazo. La que tenés en la mano. Ok, la que tengo en la mano es la letra T. Ok, la letra T. Entonces me tenés que decir la mayor cantidad de cómics con la letra T en un minuto, iniciando en 3, 2, 1, corre tiempo. Tom y Jerry. Tom y Jerry. Vamos a ver. Piensa en otra mientras que busco si hay cómics de Tom y Jerry. Yo creo que sí, pero vamos. Ok, sí, sí hay cómics de Tom y Jerry. Uno. Treinta segundos. Ay, 15 segundos. Thor. Thor, bien. 2. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, ok, tiempo hizo igual 2. Entonces, en este, bueno, dado el caso de que empataron, vamos a darle 10 puntos a cada uno, ok. Es lo justo. Okay. Entonces, vamos 10 puntos a cada uno y se ponen entonces en el marcador igual empatados 10 a 10, ok. Esta casilla la escogió Pablo. Vamos entonces con Alan. Ok, vamos con. La 10. La 10. Okay. El cofre número 10 dice, ¿cuál? Bueno, adivina la serie o película, 5 puntos. ¿Cuál es la serie de la imagen? Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos, muy bien, esa estaba facilita. 5 puntos entonces para Alan, muy bien. Vamos con Pablo. Recuerden que las que tienen logos de patrocinadores tienen bonus, ¿verdad? Tienen cosas que les pueden ser positivas para el juego. Pero solo puede agarrar uno de los cofres. No, ustedes pueden agarrar cualquier casilla que está ahí. O sea, si quieren la casilla de Casamanga, la de Manequineco, la de Virtual Learning, la de Muebles Geek o la de Licat. La de Casamanga. Ok, ¿izquierda o derecha? Izquierda. Ok, la izquierda de Casamanga dice, adivina el personaje, 5 puntos. Y el bonus es, Casamanga te da 10 puntos extra. O sea que si pegas a este personaje, te llevas 15 puntos. En caso de que Pablo no supiera cuál personaje es, Alan tiene también la opción de tratar de adivinar. ¿Cuál personaje será el que está en pantalla? Es Iron Man. Iron Man. No estoy seguro. No, bueno,
No es Iron Man, no es Iron Man. Vamos a ver si Alan tiene respuesta. Thanos. Thanos. Y esto es correcto, es Thanos de Marvel. Así que los 15 puntos, entonces, se los lleva también en esta casilla, se los lleva Alan, ¿ok? Vamos con Alan escogiendo casilla. El ICAT. El ICAT, ¿izquierda o derecha? Derecha. Ok, derecha del ICAT, Instituto de la Comunicación, Arte y Diseño, dice, ok, adivina la serie o película, 5 puntos. ¿Qué serie es esta que está en pantalla y tiene el bonus de bloqueo? ¿Qué es el bonus de bloqueo? Que si vos adivinas cuál es esta serie, en una próxima pregunta de Pablo, vos podés decir te bloqueo y Pablo no podría contestar esa pregunta. ¿Ok? Ok. ¿Sabes cuál serie es? Invasión extraterrestre. Es Invasión extraterrestre. Muy bien. 5 puntos entonces para Alan y tenés un bloqueo que entonces podés aplicar en cualquier pregunta, cortesía del ICAT, Instituto de Comunicación, Arte y Diseño de Costa Rica. Pablo, nos estamos quedando sí. atrás, hay que ponerle, vamos sí. a ver. Por mucho. El otro ICAT. El otro ICAT, ok. Vamos con casilla de ICAT otra vez. Ok, adivina la serie o película, 5 puntos. En esta también tenés un bonus de bloqueo. ¿Qué película es la que está en pantalla? No puede ser que no sepa tampoco. Hasta de él me las sabía las dos últimas. Suele pasar que uno se sabe las del rival. Pero esta no está tan difícil, es una película muy popular. O sea, en su tiempo fue de uno de los papeles en los que Christian Bale se dio a conocer y fue, es una buena película. Sí, pero no recuerdo el nombre de esa película, no recuerdo. Ok, ¿no la tiene entonces? No la tengo, no la tengo. Okay. Alan tiene la oportunidad entonces, ¿sabe cuál es? No, tampoco. No, tampoco. Ninguno de los dos. Ok, bueno, está bien. No hay punto en esta entonces y era American Psycho. Es el nombre de la película, American Psycho. Así que bueno, se van en blanco. Y es el turno de Alan antes de irnos a la casilla de maquinitas.club. Ok, vamos con... Todavía nos quedan casillas de Manequineco, Virtual Learning, Muebles Geek. El de Muebles, Muebles Geek. ¿Cuál es Geek, izquierda o derecha? Izquierda. Ok, izquierda. Ok, verdadero o falso, 5 puntos. Muebles Geek te construye un turno extra al que adivine. Bueno, en esta, si Alan, esto es verdadero y falso. Si Alan falla, automáticamente los 5 puntos son para Pablo y obviamente también el bonus, ¿ok? En 1990 se consideró hacer una película de Rambo versus Depredador. ¿Esto es verdadero o falso? Dado el éxito de ambas películas, esto pudo haber sido considerado. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, y esto es falso. Nunca hubo tal, así que Pablo se lleva entonces los 5 puntos y tiene un turno extra. Eso quiere decir que va a jugar 2 veces consecutivas. Pero antes, vamos con la casilla de Maquinitas Club, ¿ok? ¿Qué es la casilla de Maquinitas Club? Bueno, en esta casilla ustedes van a poder ganar efectivo. Así es, dinero en efectivo. Son 10 turnos para cada jugador y quien haga más dinero se va a llevar 20 puntos de juego y el dinero en efectivo que consigan. ¿En qué consiste? Bueno, es maquinitas.club, es una página donde ustedes pueden ingresar. Igual ustedes ahí desde casa, si quieren hacerlo, pueden entrar a participar en maquinitas de juego. Ustedes hacen su recarga a el número que está ahí en pantalla y ustedes pueden jugar y ganar también desde casa, desde su computadora, pueden entrar a participar con lo que son los juegos de Maquinitas Club, ¿ok? Repito, entonces, son 10 turnos cada uno, perdón, son 10 turnos cada uno, y el que haga más dinero, digamos, el que haga la mayor cantidad de plata, se va a llevar entonces la plata y 20 puntos de juego, ¿ok? En el turno iba, ¿cómo es que se llama? Pablo, entonces vamos a iniciar con Pablo, ¿ok? Ahí ustedes pueden ver, eso es el juego, tenemos una apuesta ahorita de 30,000 colones. Pablo, ¿usted quiere que yo deje la apuesta en 1,000 colones o se la bajo a 500? Déjala en 1,000. La dejan 1,000. Ok, vamos a dejarla en 1,000. Entonces vamos a ver. 10 turnos. Iniciamos. 1. Ok.
Ok, vamos a ver qué tanta suerte tiene Pablo. A cruzar dedos. Sí. Ok, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yeah. Ojo, nueve, está pasando algo. Y diez. Ok, Pablo tiene un total de 31,450 colones, ok. 31,450 colones es lo que está haciendo entonces en este momento Pablo, ok. Vamos con el turno de Alan. Tiene que hacer más de 31,450 para ganar, ok. Ok, está entonces preparado Alan. Está cruzando dedos. Así es. Vamos a ver. Tiene que ser más de 31,450. Alan, ¿quiere que le deje la apuesta igual en 1,000 colones o la quiere bajar a 500? Igual en 1,000. En 1,000. Ok. Vamos entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Okay. Total de 21,350 colones. Eso quiere decir entonces que Pablo es el ganador de esta casilla, que se lleva, aparte de los 20 puntos, se lleva entonces también 31,450 colones en efectivo, ok. Así que bueno, ya tiene premio, ¿verdad? Por lo menos ya vamos sí. Con algo. Y recuerde usted en casa, si usted quiere entonces entrar a jugar también, en la página www.maquinitas.club, ingresa a este chat, manda un mensaje poniendo las fichas que quieren jugar y ya pueden ingresar a jugar. Los premios se pagan igual en efectivo por Simpe Móvil. Súper sencillo, ustedes ingresan para que puedan participar y jugar desde su casa, ¿ok? Bueno, entonces tenemos 20 puntos para Pablo y vamos con dos turnos seguidos porque tenía el turno extra, ¿ok? Va Pablo escogiendo casilla. La de virtual. Ok, Virtual Learning Academy. ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha, ok. Dice, ¿cuál es el nombre del alienígena que sale en los Picapiedra? Y el bonus de VLA Academy es que te prepara y tienes un bonus de ayuda en la siguiente pregunta, ¿ok? ¿Cuál es Gazú. ¿Cómo? Gazú. Gazú, muy bien. 5 puntos entonces tiene Pablo y tiene el bonus de ayuda para la siguiente pregunta, en caso de que lo requiera. Otra vez va Pablo escogiendo porque tenía el turno extra. Casilla 8. 8, ok. Cobre 8. Ok, Bender te reta una apuesta. Escoge mayor o menor en el dado. Si usted escoge 1, 2 o 3 y escoge menor, gana. Si escoge 4, 5 y 6 y escoge mayor, gana. Si gana, 20 puntos más. Si pierde, menos 20 puntos. ¿Ok? Sí, ¿qué va a querer? ¿Mayor o menor? Mayor. Ok, vamos a ver. Entonces, mayor me dijo, ¿verdad? Ok, aquí están los dados. El dado de Pablo ha sido el rojo. Vamos a tirarlo entonces. Vamos a ver si sale mayor o menor. Ok, salió 2. Eso es menor. Así que pierde 20 puntos. Los 20 puntos que ganó en lo que fue. Sí. Ya, ahí se le fueron. Ok, vamos ahora entonces con Alan, que ya ahora sí vuelve a tomar puntos. Nos queda poco tiempo, Alan, así que recuerden que también hay premio en las casillas de Manequineco, que nadie ha escogido hasta el momento. Manequineco, deme la derecha. La derecha de Manequineco, ok.
Manequineco dice, adivina el audio, 5 puntos, y te da 20 puntos extra en esta pregunta, ¿ok? 20 puntos extra. Entonces, mientras que pongo acá la canción, les recuerdo que con Manequineco ustedes pueden conseguir productos de Asia, ya sea snacks, galletas, por ejemplo, estos que ustedes ven acá, estos son cortesía de Manequineco, para que ustedes los vean por ahí también. Están riquísimos y todo esto lo pueden conseguir con Manequineco. Ok, ¿de qué serie es esta intro? ¿Texas Ranger? No, no es Texas Ranger. ¿Tiene oportunidad, Pablo? El Renegado. El Renegado, muy bien, muy bien. Oh, es el Renegado. Bueno, recuperó los 20 que acaba de perder. Más 5, tiene 25 puntos por acá. Y bueno, nos queda una más porque se nos acaba el tiempo. Así que, Pablo, usted va a escoger la última. Sí, la otra de Manequineco. Ok, la siguiente de Manequineco. Recuerden también adquirir sus productos ordenándolos ahí en las páginas que están en pantalla. Los buscan en Instagram y en Facebook como Manequineco. Ok. ¿De qué serie es esta música, Pablo? Pero no la tengo. Ok, no la tiene Pablo. Alan, ¿quiere tratar de adivinar? No. ¿No? ¿Ninguno de los dos? Bueno, se fueron entonces. Era Fuerza G. La Fuerza G es la Paula. Así que bueno, vamos a contar los puntos porque se nos acabó el tiempo. Vamos a ver cómo termina esto. Y bueno, ahora sí tenemos el resultado final. Tenemos que Alan consiguió 35 puntos, ¿ok? 35 puntos. Y Pablo, que a pesar de haber perdido 20 puntos en una casilla, se fue arriba con el marcador con un total de 35 puntos. Así que Pablo, entonces, es el ganador de este programa. Palabras del ganador. No, muy feliz, muy feliz. Además de que la pasé muy bien. Ese nuevo formato... Bueno, me parece mejor, me parece más bonito. Recuerda allá en casa que si usted quiere participar del programa, así como lo hicieron el día de hoy Pablo y Alan, bueno, me escriben en mi Instagram, Ariel-Loaiza, así como ellos lo hicieron, y el día de hoy ya están acá y se llevaron sus premios. En este caso, todos los premios se los llevó Pablo porque también adivinó más casillas de audio, entonces se lleva también el certificado de 15,000 colones de Manequineco, se llevó la casilla de maquinitas.club y se lleva también la cena doble en Casamanga. Así como se los di al principio, podía ganar a alguien todo, podíamos repartirnos esto, pero así es este programa ahora. Así que, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Pura vida, muchas gracias a ustedes. Y sin más, nos vemos la próxima semana en esto que es ¿Qué tan Geek? ¡Chao!